Ya estamos listos. Temporada 2023. Cimarrones se estrena en Fademaco en estas categorías. Hoy está por iniciar este camino al campeonato el equipo de Cimarrones recibiendo Perros Negros. La categoría que inicia esta historia en Fademac por parte de Cimarrones es la categoría Rabbit Especial. Ceremonia de capitanes en el centro del campo.
Todo listo para el inicio. Perros Negros recibe la primera esfera, la primera patada del encuentro. Cimarrones es el encargado de realizar la patada de salida. Y aquí va el listo, izquierda, el listo, derecha. Fuerte la patada. El fildeo de aire, viene la devolución, ¿no? Problemas en el fildeo. Finalmente la bola será puesta en la yarda 32. Con primer y 10 para Perros Negros. Tenemos la primera oportunidad, 10 por avanzar para Perros Negros. Ahí el quarterback ajustando la señal, van a ir por tierra en esta primera oportunidad. Por el lado derecho intentaba cruzar, consigue un buen avance Perros Negros, pero también Cimarrones atento para, en cuanto a ver que cruce la línea de golpeo, ahí frenar la carrera del equipo visitante. Segunda oportunidad. Y coreback. Ahí con tres corredores en la formación. Busca nuevamente por tierra. Ahí cierra el espacio. Cierra el camino a Cimarrones. Y no hay más que en esta ocasión un par de pulgadas de avance para Perros Negros, que vendrán en una tercera oportunidad buscando 4 yardas para mantener la ofensiva. Rompen la línea de golpeo el equipo de Naucalpan, los del campo de los Verduzco. Ahí Cimarrones recorre, busca y Perros Negros ya consiguió primero y 10. Sigue moviendo las piernas. Voló un pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata este pañuelo. Pero el daño está hecho. Es en contra de Cimarrones. Así que tenemos primero y 10 para Perros Negros en esta su primera serie ofensiva del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda 28. Tiempo fuera, Perros Negros. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí sale carrera nuevamente con Cimarrones. Por el centro del campo empujan azules y blancos, Perros y Cimarrones, tratando de ganar la yarda. Perros Negros y Cimarrones se quedaron en la línea de golpeo. Escasas pulgadas para Perros Negros. Se rompe la línea de golpeo. Tenemos segunda y 9 para los de Naucalpan. Resbalada al lado izquierdo. Busca romper la línea. Está dándole la vuelta. Se mete a las diagonales. Un corte más. Sigue de pie. Se trata de meter a las diagonales. Y se queda en primero y gol. Perros Negros cerca de abrir el marcador en esta primera mitad. Primero y gol. Perros Negros con la oportunidad de abrir el marcador y lo consiguieron. Se metió, era una yarda lo que necesitaba. Y es una yarda lo que consigue Perros Negros para abrir el marcador. Y vamos por el extra. Así que Perros Negros abriendo el marcador en este inicio de pretemporada. Solamente 6 puntos lo que saca en la primera serie ofensiva el equipo de Naucalpan. El equipo de Perros Negros 6, Cimarrones 0. Categoría Rabbit especial. Bueno, turno de Perros Negros para realizar kickoff. Un par de trastabillas ahí por el centro del campo. Se va a quedar en la yarda 35. Cimarrones, primer 10 en el primer cuarto del encuentro. Tenemos primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback de mano va para atrás con el segundo corredor en fila. Intenta por el centro y encontró apenas un hueco, no duden en explotarlo. Y tenemos ya ganancia de 1 yarda para Cimarrones.
Segunda oportunidad. 9 por avanzar. Bombo, la bola libre, la bola libre. Sigue libre el balón. Y Perros Negros tiene la ofensiva. En esta segunda oportunidad de que tenía Cimarrones. Perdió la bola el corredor, la recupera Perros Negros. Oportunidades por avanzar. Perros Negros por la izquierda, Perros Negros por el centro. Cimarrones también recorre, Cimarrones también frena la carrera. Así que desde la yarda 32, segunda oportunidad para Perros Negros con 7 por avanzar. Segunda oportunidad, Perros Negros a 7 yardas del primer cierre, resbalada al lado derecho. Allá dándole la vuelta a los tackles, siguiendo la cortina de bloqueos. Y con este avance, Perros Negros tiene primero y 10 en este todavía primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar, quarterback. Otra vez con este ataque terrestre por el centro del campo, intentaba cruzar, pero Cimarrones no da paso por el centro del campo. Segunda y largo para Perros Negros. Segunda oportunidad. Mismas 10 por avanzar. Y quarterback dejó al corredor nuevamente. Que caminara por el lado izquierdo. La defensiva recorre y la defensiva detiene al atacante terrestre de Perros Negros. Tercera oportunidad. Otra vez a correr Perros Negros. Cimarrones conteniendo bien la carrera. Van a faltar. No. Es primer gol para Perros Negros en esta recta final del primer cuarto. Hay tiempo fuera por parte de Perros Negros. Tiempo fuera largo. Así que a pensar bien la jugada defensiva, Cimarrones. Y bien la jugada ofensiva, Perros Negros. ¡Hasta todos, perros! ¡Hasta todos! Primer gol para Perros Negros. Balón en la yarda 8. Por abajo sale rolando al lado derecho. Tratando de atacar por fuera de los tackles. Ya va. Ahora se corta al centro. Se mete a las diagonales. El oficial coloca el balón una yarda afuera. Así que vendrá segunda y gol para Perros Negros. En este todavía primer cuarto del encuentro. Segunda y gol. Una yarda por avanzar. Misma jugada de rolado con el quarterback. Y por fuera de los tackles. Se vuelve a meter ese pequeñín de Perros Negros. Consiguiendo ahora ya 12 puntos Perros Negros. Pero Cimarrones, primer cuarto del encuentro. Por el punto extra. Allá va Perros Negros. Y está dentro. Buena la conversión, bueno el punto extra. Así que tenemos 13 puntos para Perros Negros. Pero para Cimarrones, primer cuarto del encuentro. Problemas con el fildeo, resuelve rápido el fielder, inicia la devolución, un corte, se está escapando, sigue moviendo las piernas, intenta un corte más, pero Perros Negros por fin lo detienen, y desde la yarda 37, primero y 10 para Cimarrones. Vamos a iniciar el segundo cuarto del encuentro, Cimarrones con la ofensiva, yarda 36. Primero y 10 para equipo de Querétaro. Allá va la carrera. Una serie de cortes. Sigue moviendo las piernas. Se está escapando. Agarra el camino. Y faltaba un hombre. Pero ese último hombre se aferró al brazo. Y detiene la carrera de Cimarrones. Dejando ahora el equipo de Querétaro. En una segunda oportunidad. Y 4 por avanzar. ¡Avanzar!
oportunidad. Ahora va. Problemas ahí. Por el centro se escapó, escondió la bola. Y rápido reacciona Perros Negros para evitar que este número 5 se escapara por el centro. Se acerca al primer y 10 y Marrones. Tercera oportunidad. Dos por avanzar. Coreback. Ahí esperando a que se ajuste bien. El ala cerrada al lado derecho. Ahí salen a pase. También salen a carrera. Resbalada al lado derecho. Se tarda un poquito en explotar el hueco. Y tanta duda en el corredor de Cimarrones provoca que aproveche la defensiva de Perros Negros para detenerlo ahí, justo en la línea de golpeo. Primero y 10 para Cimarrones. Se mantiene la ofensiva para el equipo de Querétaro en este segundo cuarto. Y de nuevo por el centro. Ahí iba la carrera. Y también ahí está la defensiva de Perros Negros para frenar el ataque terrestre de Cimarrones. Cimarrones con segunda oportunidad. Y 10 por avanzar. Allá va la carrera, ahora por la izquierda. El balón se va para atrás. Queda libre la bola. El corredor recuesta y solamente quedan las yardas perdidas para Cimarrones en esta resbalada que intentaban por el lado izquierdo del campo que ataca Cimarrones. Tercera oportunidad. Largo por avanzar. Ajustando la línea ofensiva el coreback. Ahí sale otra vez problemas con el centro y la entrega. Voló un pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata esta observación del juez vaqueador. Cuarta oportunidad. Ahí está el pateador y el tiempo. Ahí hay un pequeño tema con el centro. No se da cuenta que no puede levantar la bola. Se acerca el oficial, le perdona el castigo y le indica que el balón no lo puede levantar hasta que se lo pida el coreback. O en este caso el pateador de despeje. Así que ya con la instrucción clara y entendida por el centro, el pateador le dice, pásame la bola, que vamos a despejar la ofensiva. Ahí está el despeje. Alto, bola libre, bola libre, bola libre, bola libre. Cimarrones y Perros Negros pelean la posesión. Y Perros Negros, Cimarrones, Cimarrones se queda con la bola. La emoción del oficial estaba por ganarle la decisión. Y finalmente, la bola la mantiene Cimarrones en este segundo cuarto. Bueno, primero y 10 para Perros Negros a la defensiva. Se quedaron con las ganas de la ofensiva. El equipo visitante y Cimarrones. Bien atento el equipo especial de despeje. Logró mantener la ofensiva para Cimarrones. Y en esta primera oportunidad del equipo de Querétaro, hay pérdida de yardas para Cimarrones.
cuarta oportunidad. Y a despejar la ofensiva. La patada alta. Se quitan los fielders. Y la bola es para Perros Negros. En este último minuto del segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Y en ese carrero Perros Negros tiene segunda oportunidad y 2 por avanzar. Oportunidad de una yarda para avanzar. Perros Negros con la bola. Va por esa yarda. Por el centro del campo se está metiendo. Cimarrones frena. Se le pone enfrente. Trata de evitar que siga avanzando. Pero el gran está hecho y el primero y gol es para Perros Negros. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda 18, el pase es incompleto, ahí buscando este número 18, pero en la cobertura también estaba el número 0 de Cimarrones, para evitar la recepción del jugador de Perros Negros. Segunda oportunidad, vuelven a correr Perros Negros. Por el lado de la izquierda se está escapando, sigue moviendo las piernas. Y lo frenaron afuera del campo. Un poco lastimado el defensivo de Cimarrones. Aún así, se levanta valiente. Tras detener al corredor de Perros Negros que apuntaba con hacer puntos antes de irse al descanso. Tenemos primero y pase al lado derecho, pase incompleto. Atenta la defensiva de Cimarrones para también evitar la reacción de Perros Negros. Orebajo otra vez al aire. Pase incompleto al lado izquierdo. Y con esta jugada nos vamos al descanso. En este primer juego sabatino, categoría Rabbit especial, Perros Negros 13, Cimarrones 0. En este juego de pretemporada, de cara a la temporada 2023 de categorías infantiles en FADEMAC. Para iniciar esta segunda mitad,
Perros Negros es el encargado del kickoff. Y Cimarrones de devolver esa patada. El Chile toma la bola. Inicia la devolución. Una serie de bloqueos lo que está buscando, pero se mete a zona de tránsito pesado. Y la defensiva frena al regresador de Cimarrones. Y los de Querétaro desde su yarda 34 con primero y 10. Primera oportunidad. Y es por avanzar. Cimarrones. Con esta doble reversible. Intenta ir por fuera. Y lo alcanzaron en la carrera. Queda jugador lastimado. Esperemos su pronta recuperación. Segunda oportunidad y largo por avanzar. Más de 20 yardas lo que busca Cimarrones. Para mantener la ofensiva. Ahí van a correr. El quarterback soltó el pitch. Ahí un poco precipitado. Corredor alcanza a recuperarse. Mantiene la posición Cimarrones. Pero será tercera y larguísimo todavía más para Cimarrones. Entre receptores de Cimarrones, ya se ajustan en los extremos. El quarterback va para atrás, va a buscar el envío, se mete al rápido adentro, pero quedó corto el envío. Pase incompleto para Cimarrones y ahora tendrán que jugar cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva. Oportunidad y a despejar la ofensiva. Ahí está, problemas con el centro. Entra rápido la defensiva, el balón sigue libre. Iba a ser primer 10 para Perros Negros. En la yarda 15 del terreno que defiende Cimarrones. Ahí está Perros Negros en primera oportunidad. Moviendo por tierra, por lado izquierdo y carrera de unas 8 yardas por el lado izquierdo lo que consiguió en este ataque terrestre Perros Negros. Es ahora segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Y ahí el castigo en contra de Perros Negros. 5 yardas para atrás. Perros Negros. Se queda fuera en el intento. Así que Perros Negros solamente en este tercer cuarto. 19, Cimarrones 0, categoría Rabbits especial. Cimarrones se corta, busca por dónde, busca el apoyo de compañeros, escabulla entre propios y extraños y por fin logra avanzar una yarda más que gana. Se acerca a medio campo y desde la yarda 40 y 39, primer y 10 para Cimarrones. Primera oportunidad, 10 por avanzar.
Córrela, suelta el pase. Y es incompleto el envío. Tiempo fuera solicitado por Cimarrones. Los coaches a hablar con sus jugadores en la ofensiva. Ahí va la carrera. El pase es completo. Y tenemos, más bien, no lo alcanzó a retener el receptor. Se queda ahí ahogado la difusión del pase completo y entrará cuarta oportunidad para Cimarrones, que tendrá que venir el pateador de equipos especiales a despejar la ofensiva. Ahí hay problemas en el audio. Suelta la voz antes del quarterback, no centra el balón, se mueve la línea y 5 yardas para atrás, Cimarrones a generar la patada de este que... Cuarta oportunidad. Defensiva, pero los negros ahora con primer 10. Primera oportunidad, la carrera. Baja la linebacker, baja el safety. Y el perímetro finalmente frena la carrera de Perros Negros. Vamos a ver de qué se trata ese pañuelo. Primera oportunidad y largo, 15 por avanzar. Esta jugada resbalada un poco pausada, pero finalmente retoma el camino y recupera ya las perdidas por castigo y un poco más, conservando la ofensiva en este tercer cuarto. Primer 10 para Perros Negros. Primero y 10. Pase incompleto para Perros Negros. Vamos por el extra. La carrera por el centro. Y se queda fuera del extra. Así que son 25 puntos ya para Perros Negros. 0 para Cimarrones en esta Rabbit Show especial, tercer cuarto.
problemas con el centro, con el fideo. Y vamos a ver quién tiene la bola, la que tiene. Cimarrones mantiene la posesión. Cimarrones, primer día en este tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cimarrones. Ahí van a correr. Por el centro del campo intentaba Cimarrones. Pero Perros Negros no ha dejado pasar por ni el centro, izquierda o derecha, no le puede pasar nadie esa zona a Perros Negros. Coreback, un conteo largo, sale la jugada, resbalada al lado derecho. Por aquel lado de la derecha intenta doblar la esquina, pero también recorre Perros Negros. Y detiene atrás al corredor de Cimarrones. Coreback. La carrera por el centro. Frenado el corredor. Por ahí queda un jugador lastimado. Vamos a iniciar el cuarto entre Cimarrones y Perros Negros. Inicia con una cuarta oportunidad despejando la ofensiva y tenemos tiempo fuera corto por parte de Perros Negros, que tendrán primer y 10 en este inicio de cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tiempo fuera por parte del oficial. Perros Negros solicita más tiempo, así que quema un tiempo fuera largo. O el oficial dice que no, que tienen que ir para adentro. Primera oportunidad. Y es por avanzar. Un centro anticipado, levanta el coreback. Ahí un poco titubeante, aún así mantiene la vertical, sigue avanzando, primer y gol. ¡Touchdown, Perros Negros! Vamos por el extra. Ya son 31 puntos para Perros Negros. Van por una quarterback sneak. Y vamos a ver. Es buena, sí es buena el extra. Así que ya son 32 puntos para Perros Negros. Pero para Cimarrones. Primera oportunidad, 10 por avanzar. El pase es incompleto. Estuvo a punto de llevarse la bola este pequeñín número uno de Cimarrones, pero también Perro Negro le complica la recepción y evita completar el envío de Cimarrones. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback, suelta el pase. Ya alcanzaron a pegar el coreback, pero alcanzó a soltar el brazo. Solamente que no tuvo la potencia suficiente para llegar al receptor de Cimarrones. Tercera oportunidad. Largo por avanzar. Con el corredor, le llevó de inmediato la carga y no lo deja
para empezar la línea golpeada, corrales de Cimarrones. Cuarta oportunidad. El despeje es bueno, la bola queda ahí libre. Alcanza a recuperarse el fielder. Ya el primer 10 para Perros Negros en este cuarto. Se repite cuarta oportunidad, hay un castigo en contra de Perros Negros. Pone a Cimarrones en cuarta y 10 por avanzar. Balón a la yarda 28. Perdón, es la 27 donde está cuarta oportunidad. Se la va a jugar Cimarrones. Y allá va a correr este pequeñín. Va por fuera, tropieza un defensivo. Empieza a ganar yardas, acelera. Sigue moviendo las piernas. Va por el Perros Negros. Yardas, acarreo de primero y 10 en la yarda 15. La cuarta oportunidad se le fue de entre las manos al receptor de Cimarrones, que ahora tendrá el turno la ofensiva de Perros Negros. Primera y 10 por avanzar. Coreback. Hay problemas. Primera oportunidad con 5 por avanzar. Perros Negros con formación victoria. ¿No? Sí van a correr una más. Y ahí va por el centro del campo. Rompiendo tacleo, rompiendo camino, abriéndose paso por el centro. Vamos a tener una primera oportunidad, 10 por avanzar. Y bueno, esto ha sido todo en este juego de pretemporada. Cimarrones y Perros Negros. Categoría Rabbit Especial. Victoria para la visita. 32-0 lo gana Perros Negros. Su visita a Querétaro a Cimarrones. En esta pretemporada de las infantiles en FADEMAC 2023.